lately. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier when the morning. Hola, bienvenidas a su nuevo instituto, y es Ichazagua. Les vamos a mostrar por dentro el de Ichazagua. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want. Tenemos dos clases y dos bandas. En donde podemos venir a buscar las fotocopias y todo lo que nos piden los profes. Y por aquí tenemos administración. Y ya por aquí, en este mini pasillo, que es donde exponemos nuestras obras, trabajos, incluso lo decoramos en el día que es como en Halloween, que pusimos telarañas, lo decoramos todo. Ahí está la cuarta aula y los dos baños. Y por ahí el recreo. Image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretend. Por aquí se accede al recreo y aquí es una zona donde puedes estar para desayunar de camping con tus compañeros o amigos. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute. Esta es una zona muy grande en donde muchos niños pueden correr hasta el dragón rojo a ver quién es el que más rápido llega. Cuando llueve nos tenemos que meter aquí para no mojarnos. Por aquí se va al patio de segundo. Este es el patio del segundo. Por aquí podéis jugar al ajedrez y muchísimos más. Es un poco pequeño, pero está divertido. Esta es la aula San Bruno. En ella venimos con los profesores para dar clase al aire libre y hacer trabajos en grupo. Bueno, esta es la clase donde hacemos calistenia. Aquí tenemos las escaladas. Por aquí todos tenemos flexiones, barras, estiramientos. Y también en el recreo podemos venir, menos los viernes, pero están los profesores en el recreo, por ejemplo, el entrenador, que trae, por ejemplo, unas camas parecidas a gomas, donde hacemos estiramientos. Después de los estiramientos pasamos a hacer las barras, flexiones. Cada día hacemos diferentes actividades. Esta es una de las canchas que está por el patio de primero y segundo, y aquí se hacen muchas actividades. En la hora de recreo se hacen bailes, se hacen juegos, y en educación física muchas veces nos traen aquí a hacer relajación, juegos, calentamiento, etc. En nuestro instituto también hay un huerto acompañado.
to be happier. I want you to be happier. So I'll go. Este es el aula de naturaleza donde podemos venir con el profe a dar clase. Este es su hueso. Mediante el proyecto del huerto podemos trabajar la naturaleza de forma diferente, plantando, regando, cuidando nuestras plantas. Esta es la cafetería, aquí venimos en el recreo. I want you to be happier. I want you to. En este lugar tenemos tanto alimentos como saludables como algo para picar tejido. Se entra por la puerta principal y se sale al lateral patio. E incluso si estamos en el recreo, podemos entrar y salir por esta puerta. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you. Buenos días, compañeros. Somos José. Y yo me llamo Alfonso. Vamos a presentar la primera planta. Hay una zona de primero y otra de segundo. Por allá es la de primero, que la va a presentar yo. Y por ahí es la de segundo, que la voy a presentar yo. Aquí estamos en la sala, en la zona de segundo. Hay cuatro aulas, dos a cada lado. Y detrás de mí están los baños, de chica y de chico. Por aquí subimos y bajamos a las aulas. También bajamos al recreo. Y por aquí subimos a la aula de Medusa. Estamos en la zona primera. Y aquí hay cuatro aulas, dos aquí y dos allá. Y detrás mío están los baños. En estas escaleras acceden los de primero al recreo y a Medusa. Aquí tenemos el ascensor que sirve para trasladarnos entre planta y planta, solo para los alumnos que tienen problemas de movilidad. Estamos aquí otra vez y les vamos a presentar el aula principal de apoyo. Just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Como ven, aquí tenemos ordenadores. Tenemos fotocopiadora. Tenemos materiales que necesitemos en todo el curso. Aquí los profesores nos pueden ayudar con todas las tareas. Tenemos pósters pegados en la pared. También tenemos las normas que tendremos que cumplir. En los armarios tenemos los libros y juegos. Con ellos podemos aprender jugando y leyendo. En el otro tenemos los pasilleros para guardar las libretas y el material que estamos utilizando durante el curso. En el aula solo viene uno o dos alumnos por clase y a distintas horas. Y bienvenidos a Lies y Chazago y espero vernos pronto. Adiós. Aquí a la derecha hay aulas y los baños. Vamos a la izquierda, hay varias aulas que debéis conocer. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. En el centro hay intérprete de lengua de signos para ayudar a los alumnos.
soldos en el aula. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word. Esta aula se llama informática. Hay una aula de la oratoria. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Know that means I'll hide. Aquí se encuentra el aula de apoyo de visión de rojo. Vamos a verla. Y esta es nuestra aula de visión de rojo. Tenemos una pizarra digital y ordenadores de uso individual. Este solo lo uso yo. También tenemos alta para llegar a la. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave.